No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados Muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante, llamado Hagrid, dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado. Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Dursleys. Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más raro. Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9¾, dejando el mundo Muggle bien atrás. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slytherin. En Slytherin no, ¿eh? Le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea Gryffindor.